Esta mañana, el ahora exdirector de la Escuela Secundaria Técnica 33 Vicente Guerrero, maestro Ricardo Villanueva y Villanueva, se despidió de su noble labor para retirarse a disfrutar de su jubilación. Y padres de familia, alumnos y maestros se congregaron para rendir un tributo a uno de los pilares de la educación en Playa del Carmen, que dejó una huella que difícilmente será superada. El maestro Ricardo Villanueva y Villanueva, con su carácter fuerte y su indomable estilo de hablar, se despidió de sus adorados alumnos. En mis 42 años de servicio, me pude dar cuenta que a las escuelas no se les provee de lo necesario para que puedan brindar el servicio que de ellas espera. Esto ocurre por tres razones principales. Uno, el presupuesto destinado a la educación es insuficiente y no se ocupa en atender las necesidades básicas de las escuelas. Dos, la malentendida institucionalidad, que es más bien complicidad de la estructura educativa y de un buen número de directores que, lejos de exigir lo que deben, se dedican a adular a los jefes para que sea objeto de sus favores, buscando beneficios personales y no el de sus escuelas. El querido maestro, que se enfrentó al sistema educativo en su lucha justa por conseguir libros, maestros, computadoras y sillas, recibió a cambio, según dijo, traiciones en su contra por defender con honor la educación de la Escuela Secundaria Técnica 33 Vicente Guerrero. Esta situación no pasó desapercibida para algunos padres y madres de familia, quienes decidieron hacer algo al respecto. Todo hubiera ido bien, pero fui traicionado a pesar de que la causa era justa. Que se le diera a la escuela el personal, libros, sillas, computadoras, etc. No ser leal a una causa justa es la perversión del honor y de la integridad. La lealtad, es cierto que hubo compromiso y palabra empeñada, pero también hubo deslealtades. La lealtad es un valor supremo. No debe confundirse con la frívola amistad o con la falsa y ruidosa tertulia y camaradería, en la que muchas veces hay más hipocresía que autenticidad. La lealtad es mantenerse al lado de alguien a quien se le dio su palabra, incluso si sus acciones están en contra de tu voluntad. La lealtad es un asunto de convicción, no de conveniencia. Y ese alumnado que tanto apoyó a su querido maestro, lo despidieron con el honor merecido. Hay momentos que son especiales por sus solos. Muchas gracias. Con imágenes de Jorge Velázquez para Notivisión, Lourdes Matt.